hoy un programa especial en el que vamos a centrarnos en las revistas del corazón y en la moda reciclada. Así que empezamos hablando de esas prendas con las que todas las semanas nos sorprende Carmen Pichel, pequeños trucos para actualizar muchas prendas del fondo de armario. Bueno, y bien, después de ver el exitazo que tuvimos con lo de alargar las sábanas el otro día, pues de repente ha surgido la inspiración y nada, me he vuelto a meter en decoración. Entonces, claro que tenemos muchísimas sábanas por ahí por casa que de repente no sabemos qué hacer con ellas, pues porque los usos han cambiado, porque yo qué sé. Pero hoy vamos a dar de nuevo otra solución de cómo reciclarlas y convertirlas en unas preciosísimas fundas de edredón. Mira lo que tenemos ahí de colección. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no os voy a contar mucho el cómo hacerlo, pero sí pequeños trucos de cómo llegar a que sean mejores. Bien, por un lado, lo que hablábamos ya, la importancia de dormir entre algodones. ¿Verdad que sí? Que es importantísimo, que todos lo queremos y que nos importa muchísimo. Bien, entonces tenemos ahí todas esas sábanas que se han quedado cortas para los usos actuales, que si se escapan de la cama, que si no llegan, que si no sé qué. Bien, resulta que cuando queremos una funda de edredón, las medidas que necesitamos son más pequeñas, de ancho no, es el mismo ancho que una sábana, pero de largo sí que son más pequeñas que una sábana. ¿Por qué? Porque no dobla el embozo. Ya queda puesta encima y ya está. Por lo tanto, esas sábanas que tenemos que nos han quedado cortas, sí que podemos utilizarlas para funda de edredón. Bien, para hacer las que necesitamos, bueno, las sábanas, y ahí tenéis lo que es un pequeño esquema de cómo se haría las medidas necesarias para una funda de edredón. Aunque, bueno, si tenéis las los rellenos y los medís, pues lo que necesitáis es que lo cubran por todo. Entonces, en este croquis ya veis lo que hay que hacer, que es muy sencillo, es poner, bueno, están las medidas y os digo, para una cama, por ejemplo, de 90, pues necesitamos 1,50 de ancho por 2,20 de largo. Si la cama es de 1,50, necesitamos 2,10 de ancho, normalmente, por otros 2,25 de largo, más o menos. En todo caso, siempre podéis consultar con vuestros rellenos qué medidas tienen y mejor siempre dejarle como 2 o 3 centímetros de amplitud. Bien, seguimos con esta fotografía y en imagen porque es importante. Para hacer la funda de edredón no tenéis más que juntar dos sábanas y coserlas todo alrededor. Y luego tenéis ahí en ese esquema, por un lado, lo que es el trozo para hacer la apertura, por donde vamos a introducir ese relleno y cerrarlo. Bien, pasamos a la siguiente imagen, ya vemos que estamos cosiendo, estamos uniendo, en este caso, nada, una costura al cantito, remallamos, y lo siguiente ya, que es que doblamos por uno de los extremos de lo que sería lo largo de la funda, pues unos 4 centímetros así, hacemos todo alrededor, en las dos sábanas que hemos juntado, hacemos la doblez. En algunos casos ya nos viene dado, porque es la sábana, le cortamos el largo, lo que nos sobre por el fondo y ya está, pero bueno, si no, lo hacemos. Y cerramos de esa apertura que hemos dejado, para no dejarlo totalmente abierto, que es una inmensidad, dos tercios, un tercio a cada lado y dejamos un tercio central, es suficiente para meter luego lo que es el relleno. Y en esos dos tercios que dejamos, los cosemos como hacia adentro. A ver, para que os deis una idea, es como cuando las camisas llevan una pestaña donde va la doble pestaña para abrochar debajo, queda cerrado los botones, pues eso es lo que hacemos, cerramos ambos lados, pero dejando hacia adentro el cierre, de manera que luego al abrochar los botones queda cerrado como las camisas, cerrado por dentro y no se ve. ¿Veis? Como estamos viendo en esta imagen, queda abrochado por dentro. Nada, en ese tercio que hemos dejado hacemos unos ojales, pues cada 20 centímetros así, ponemos unos botones, abrochamos así y fijaros qué sencillo, ya tenemos la funda hecha. Dos sábanas y una funda. Pequeños trucos que os voy a contar. Por ejemplo, si lo que queréis es que no se os y esto vale para las que tenemos, pero en este caso, para que ya la que tengáis quede perfecto. Si lo que tenemos es que al meter el relleno, pues a veces se mueve y no queda bien colocado, en los extremos, justo en las cuatro esquinitas, poned una cinta de unos 25 centímetros. Bueno, yo he puesto una de algodón,
para seguir con esa textura de algodón, porque ya sabéis, al respirar, si tenemos algodón vamos a respirar una fibra que se va a descomponer, pero si dormimos con fibras vamos a respirar plástico y eso nos va, fibras sintéticas, y eso se va a acumular en nuestro sistema respiratorio, por lo tanto tenedlo en cuenta. Bien, lo que veíais en la imagen anterior y en esta es esas pequeñas cintas de algodón que hemos puesto, que yo le he puesto en las cuatro esquinitas y también en lo que es la tira larga, en los dos entrecentros. Si vosotros ponéis estas cintas ahí, en la funda, y luego las ponéis en el relleno, también, que es coser con una puntadita, si tenéis máquina, ya está. Lo que va a pasar cuando metáis el relleno, lo atáis en las esquinitas y le dais la vuelta y nunca, nunca se os va a descolocar. Es un minuto más a la hora de colocarlo, pero es mucha comodidad hasta que lo vais a sacar, que está siempre puesto en su sitio. Y luego otra cosa más, bueno, aquí estáis viendo por ejemplo pues un detalle de cómo he hecho la coordinación, una sábana de animalitos de franela que tenía, pues le hemos puesto una sábana blanca de algodón más fino para coordinar un lado blanco, un lado de animalitos. Lo que os decía, otro truco, que si tenéis, aquí estamos viendo las fundas que he hecho para los gemelos, rosa y azul, y como teníamos en las sábanas de lunares, teníamos las almohadas, pues las hemos dejado para hacer ya el conjunto completo, nos queda periprecioso. Bien, lo que os contaba, que se me enrollo un poquito. Si queréis someter lo que es en el fondo la funda del edredón, aunque no el relleno, para que no se os escape para arriba, yo lo que he hecho en estas fundas, que ya una vez que estamos haciéndolas, pues ¿por qué no?, fue dejar todo el largo de la sábana, que era un poquitín más larga, esos 20 centímetros que tenía mayores del largo que necesitaba para cubrir la funda, para poder someter de manera que la cama no se va a deshacer. Os aseguro que es muy cómodo. Yo casi os diría que probéis. Y nada, aquí veis los resultados. Hemos hecho fundas de lunares, hemos hecho fundas de animales. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que como el uso de mi casa, de esta otra parte de mi casa, es más de fundas de edredón, zona niños, que poner sábanas de algodón y luego hacer la cama con embozo, la parte más práctica, que bueno, según los usos que demos, pues ya está. He utilizado todas las sábanas que tenía de algodón pequeñas, he hecho fundas de algodón divertidas, y qué bien, qué bien, qué bien que hemos reutilizado. Ahí estamos reciclando y tan a gustito. Por lo tanto, ya sabéis, disfrutadlo. Pues hoy empezamos con las revistas del corazón. Muchos temas y muchísimas cosas para repasar con Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Rosa Portela, que ya la hemos metido en el medio haciendo sándwich porque vuelve a casa. Dos semanas, ¿eh? Y aquí me dicen que llevo dos años. O sea, bueno, eso es que se te echa de menos. Bueno, ojalá. En cualquier caso, ojalá que nos pareció una eternidad. No sé si es que me echo de menos o me echo hoy de más. Espero que sea lo primero. No, nos pareció una eternidad sin ti, Rosa. Y sí, Angelo Pulito, ¿qué tal? Muy buenas, Ana. Y sí, ahora que me han dado palabra, te hemos echado de menos, aunque no lo parezca. Bueno, vale, vale. Te salió bien. Ya me quedé con. Era así, no lo que teníais planeado. Han hecho mucha pandi, ¿eh?, estas dos semanas que nos has venido, ya te lo digo. Bueno, empezamos con una de las noticias más destacables de esta semana, que es la boda de Rafa Nadal y su novia Siska, que en portada sale llamándose Mary, y a mí me ha descoyuntado un poco esto de este nombre, pero Siska de toda la vida en las revistas del corazón, y se ha casado, que debía de ser como... Como que en ya lo esperábamos todo, ¿no? No se lo iba a inventar la prensa, ¿no? O sea, pues, quiero decir, aunque su casa le llamen Mary, no, yo que sé, sus amigos, su pandilla, pues, alguien le llamará así. La prensa dice que es un nombre que le bautizó la prensa y que toda la prensa se quedó con Siska. Sí. Pero todo el mundo le llama Mary de todo el mundo, toda la vida. Igual que al rey Juan Carlos le llamaba Juanito. Y igual que a Paquirrin le llamamos Francisco ahora. Aquí todo el mundo se cambia el nombre. A Froilán le llamamos Froilán y aquí ninguno se llama así. Nadie se llama así. Nosotros, bueno, lo que pasa es que le llamamos Chisca o Chisca o Siska o como quieras, y yo, a mí lo de Mary es que me parece que estamos hablando de otra persona. Bueno, en cualquier como caso... como Tamara y Urena. Claro. Que va cambiando de nombre. Va cambiando. Mira, de todas formas, que realmente llevan muchos años de relación, es una pareja muy consolidada y aquí sí que nos creemos. Parecía que era así como la fiebre de bodas tenistas, ¿no? Una semana teníamos a Feliciano, pues sí. Luego ya tenemos a Rafa Nadal,
Pero a mí lo que me sorprende es de dónde sale la noticia, porque al parecer Rafa Nadal se ha enfadado por esta filtración. Ah, sí, eso yo no lo sabía. Fíjate. Bueno, pues lo sentimos por él. Pues fíjate. Pero yo, sin embargo, ¿sabes? Lo hemos descubierto. Tengo mi teoría, le decía hoy a estos dos por el camino, que realmente mi teoría es que esta gente que lleva tantos años juntos, a lo mejor se casa y la pifia, no lo sabemos. No lo sabemos, bueno, pero hay muchos casos así. Hay muchos casos, así de relaciones, o sea, que duran eternamente, claro, y porque en realidad llevan 14 años. Uh-huh. Entonces, claro, es más fácil que se separen que cuando llevan dos. Claro, porque realmente llevan como dos crisis de los 7 años ya. Claro. La primera, sí, y la segunda. Ah, yo no me enteré de esas crisis. No, digo no, que dice todo el mundo que la pareja hay la crisis de los 7 años. Ellos ya van por, ya tendrían que tener la segunda, en teoría. Pero bueno, de todos bueno, modos. Bueno, pues, pero ya el año, como es el año que viene, pues el año que viene ya la superaron. Igual bueno, se separan antes de casarse. Yo, de todos modos, digo que no lo creo que se separen. Yo creo que se separa mucho antes su amigo Feli. Aunque se case después. Es fácil, es mucho más fácil. Incluso casándose después. Sí. Incluso, a lo mejor, ya se separa antes de que se case Rafa. Pues la cuestión interesante es, lo único que veo interesante es la gente que los invitados a esta boda, porque ¿qué quieres hacer, Rafa Nadal? ¿Eclipsar la boda del año? ¿Que será la de Belén Esteban? ¿Qué es esto? Hay que casarse. Yo creo que se casa año. Por eso. Efectivamente. A mí la boda de Belén Esteban es que no me interesa a nadie. Pues que muy no mal, Ana. Entonces, es la semana mal. Que se va a casar. Yo prefiero ir a la de Rafa Nadal, a Mallorca, que seguro hombre, yo que va a ser muy divertida. Pues yo prefiero ir a la de Feli, que seguro que hay allí. Seguro que ella tiene experiencia y seguro que la hace muy bien. Que seguro que aparece por allí Alba Carrillo con algo. Con algo para cortar la tarta. Sí, como en su día la madre de Llurena con, ¿os acordáis? Con ladrillo, con los ladrillos en bueno, el bolso. Pues esta a lo mejor nos aparece con la rabia que tiene. Está rabiosa, ¿eh? Está rabiosa. Y eso es que eres rencorosa, no pasas página, te reconcome todo. Es que no sé qué le pasa a esta chica. ¿Qué te da si se casa, si tenemos deja de casarse? Muchos personajes así con tanto odio dentro. Porque además, de sí. Si fuera a decir, me preocupa más, pongo un supuesto, que se case Fonsi Nieto, con el que al final vas a tener siempre un vínculo, pues lo podría entender más. Pero con Feli, que no tenéis hijos, que una vez que os habéis separado, pero además quieres cuanto más lejos, mejor y punto. Y es que además era mejor pasar página. Y sobre todo ya tener un poco de orgullo. Es que su madre tampoco ayuda. Y tener un poco de orgullo. Y ya no salir diciendo, orgullo cero. Es que le tengo tanto odio que solo le deseo cosas malas. Eso es que no se dice, además. No. Pues se piensa, a veces lo puedes pensar, no dice, pero no lo puedes decir así tan mujer, abiertamente. Pero es que ¿no? En fin, se hace daño ella misma, además. En cualquier caso, las portadas vienen cargaditas hoy. Y, por ejemplo, en lecturas tenemos a Chabelita, que yo creo que aquí sí que vamos a discutir un poco. Sí. Porque, ahí sí que vamos a discutir. Y creo que se va a quedar sola Rosa, me temo. ¿No? No, Chabelita, no. Que no me gusta mucho. Yo entiendo que esta niña se sienta muy sola. Ella dice una declaración que creo que es el realmente el epicentro de su vida, que es mi madre está ahí, Dulce está ahí, pero yo me siento emocionalmente poco apoyada. O sea que metió Dulce también. Pero es que yo digo, yo creo que esta niña se hizo como una coraza. Esta niña lo pasó muy mal. Muy mal y se porque sintió de ella siempre mucho. Muy ninguneada. Y entonces se hizo como una coraza y realmente pues ahora ataca, pues yo creo que más que ataca, contraataca. Porque su hermanito también larga unas perlitas dentro del programa diciendo bueno, que ella es una mala nieta por no ir a ver a su abuela, que a ella le pareció mal, dice que le pareció muy mal. Y después, solo espero que Isabel, que mi hermana vaya al cumpleaños de mi hija. ¿Pero por qué? Ella tiene un niño de 3 años y nadie le ha ido nunca al cumpleaños. ¿Os acordáis el bautizo? Sí, ¿os acordáis de aquel bautizo sí. Al que no fue nadie? Nadie, vale. Bueno, pero de todas formas, te voy a decir una cosa, perdón, antes de que sigas. Aparte de que la portada de lecturas justo parece la de los rencores. Sí que lo es. La de los rencores, sí porque, lo es. Por un lado, Chabelita, con una declaración, al margen de que luego yo no soy defensora de Kiko. Yo tampoco, menos, pero es que yo de ninguno. Pero es verdad que a mí me parece súper desafortunadísimas estas declaraciones. Sí, pero es que ellos, estamos acostumbrados a que ellos entonces, lo vendan todo. Entonces, te digo una cosa. Aparte de que las declaraciones de ella, yo creo que no hay por dónde cogerlas, lo mires por donde lo mires. Porque para empezar, ella ni se enteró, se está enterando ahora. Menos mal, porque me moriría, me desmayaría si me llego a enterar que mi hermano está en esa tesitura. Y resulta que ahora que te enteras es... Quería ingresar en un centro y mi madre no le dejó. Te lo han contado así entre...
Pues os digo yo otra cosa más que me acabo de acordar. Y luego el rencor de Belén, que luego ya iremos directamente con Ángel. Es la portada de los rencores. O sea, todos los rencores. Pero yo os voy a decir una cosa. A ver, bueno, no, habla. Mira, bueno, su madre. Que su madre, sabes que todo lo tapa, todo queda ahí escondido en cantor, allí no se puede saber nada. No quiso que su hijo fuera a un centro porque no quería que se supiera, claro. Eso le preocupa mucho. Le preocupa que España sepa que su hijo tenía adicciones. Le preocupaba más que Sin su embargo, hijo. No le preocupa que España sepa que su hija anda por la noche, porque cuando esta se metió en la casa de Gran Hermano, dicen que salió de primera por culpa de las llamadas de la madre. La madre llamó diciendo... Pero la madre no quería que fuese al colegio porque se avergonzaba de que la viesen embarazada. Claro, y también... No. ¿Y qué dijo de ella? ¿Qué dijo de ella? Pero vamos a ver. Pero dijo, perdona, solo lo que dijo. Dijo, no. Prefiero que esté en Gran Hermano a que esté por ahí toda la noche, tirada por los sitios, consumiendo sustancias y llevando el coche sin estar en condiciones. O sea, dices de tu hija a todo el mundo lo más grande, sin embargo de tu hijo no. Ahí se establece una diferencia brutal. Pero yo, brutal. Eso, eso no lo discuto. Yo esas diferencias y cómo se siente Chabelita, vamos, lo veo claramente y probablemente con toda la razón del mundo. Que fíjate, lo que me sorprende es que es una niña que tampoco la ves, cuando la ves en la tele, en sus apariciones, como ese dejemalaje rencoroso, sino que es como muy paz amor y a su bola. Porque yo y creo luego, que... por eso te digo que esta declaración no la entiende. Y dices, puede ser para vender. Jolín, ya está con Arraf, eso ya... Sí, pero eso no le vende nada. No. Eso no vende que nada. No le vende nada. Yo... Eso no vende nada. Pues a mí novios... me pareció lo más gracioso que pasó en esta última temporada. ¿Pero tú crees que sus novios venden? Pues si tiene un novio cada 15 días, los novios ya no venden nada. Lo más gracioso es que estaba con el otro en ese tal y ahora está con... Pues a mí me vende más, me parece mucho más gracioso. Yo creo que estoy completamente en desacuerdo contigo, Rosa, esta vez. Ya lo sé, ya veo que te pero estás con... es que no hay por dónde coger esta portada. No es tu momento, Chabelita. Sí. Ya tuviste tu momento. Está claro ya... que es para fastidiar el momento de otros. Está no, claro. Es que, pero a ella no, le es que no hay no por lo dónde. Hace con esa estas idea, declaraciones ahora mismo no vienen. Uno, porque su hermano está haciendo un buen concurso con su cuñada. La niña, la hija Carlota. Cumplió un año y se sabía perfectamente que iba a ir Isabel Pantoja a casa de la suegra. Había un momento de reunión con la prensa, unas declaraciones que no hubo declaraciones porque evidentemente le iban a preguntar por esta portada. Entonces, ¿y tú qué crees? ¿Que si no, que se iba a contar muchas cosas Pantoja? Bueno, no, mira, pues yo sé una cosa. Incluso, pues a perdona, lo último. A lo mejor yendo incluso, en ese plan y luego que esperen que vaya, yo lo veo clarísimo, sobre todo si... A ver, tú tienes una nieta. Bueno, de entrada deberías ir a esta y al nieto. Claro. Pero basta además que sus padres estén fuera, metidos en una casa. Vamos, es que si no va... Ya, no, no. Incluso... Apaga y vámonos, ¿no? Hubo un aborto natural dentro de la casa que hubiese podido coger más fuerza o hubiese podido ser uno de los temas Pantoja de la semana y ella no, va y lo dice. Y mira, bueno, pero es un desafortunado no, tema de la semana, porque ¿cómo, qué te pareció lo del aborto? A mí, la reacción de este pues, troglodita, a ver, de este troglodita, uno, por llamarle de alguna forma, como me parece tremendo. De la gana, es en playa hubo... Es que y dice, ahí no nos podemos un embarazo, meter nosotros. Un embarazo. Soy como... Es que no me sale la frase. ¿Dónde pongo el ojo? ¿Pongo el nabo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ¿pero vale. qué es eso, chico? ¿Pero qué es pero, eso? Pero o encima presumiendo de machote. El lobo porque pierde el... Pierde todo. Es que a mí me parece... Es que me pareció... Lo que no pones una la protección cosa, al... Mira, me pareció una cosa que mira, tan pronto, hoy, ¿cómo se puso? Porque dicen, fue un aborto. En vez de decir, ah, pues mira, puedo salir a estar con mi mujer o no Vamos sé. Hija, es que te reaccionas dice, de otra manera. Y después decís, y dices, cuando yo les critico que no tienen educación sexual... Es que no querían no, tener más hijos, Laura, y no hacen nada te por doy, no es tenerlos. Es que mira, te di tanto la razón cuando oí eso, dije, Dios, son están unos analfabetos sexuales. Sí. A ver, Rosa, ¿tú qué pretendes? Que nos han dado un Kiko nuevo, que ha perdido 30 kilos, que has dejado las drogas y ahora se ha transformado en Vargallosa. Es un, ya es lo dice maduro. Ella, ya dice ella. Y después decía que la que llevaba mala vida era yo saliendo de noche todas las noches. No sé, pero mi hermano, mira también cómo... Deberían de poner una asignatura nueva en los colegios de Andalucía. Yo sabéis lo que os digo, que mira. Uy. Yo, bueno, los de toda España. De toda España. Sí, mira, yo solo os digo una cosa. Que con todo esto no creáis que yo... estoy defendiendo a esta niña. No. Lo que estoy bueno. es que no soporto a todo este clan. Mira, esta niña es una cara dura. Este engranaje, ya la prima llorando.
Es que es horrible lo que nos hizo. ¿Qué horrible de qué, hombre? Tampoco no, no. Es como para... Mira, la niña estoy un poco de acuerdo con, los dos, con las dos partes. Por un lado, ella... No, son desafortunadas estas declaraciones, desde luego que sí. ¿Que no? Pero también la ningunearon muchísimo en esa casa, porque siempre cuando le decían lo de que el nieto, ¿cuál? ¿El nuestro o el otro? Y esas cosas que tal que tela. Pero ella tuvo una cosa que fue una frase muy graciosa, que cuando le preguntan... tal, dijo, ¿no te contaron nada? Dice, bueno, así un poco por encima, tal, me contaron, pero mira, mejor, porque a mí me agobia mucho todo eso. Me aburre el sol. A mí mejor que no me lo cuenten, me parece que está en el café. Mejor que no me lo cuenten, porque para qué me voy a molestar yo a comer el coco con estas cosas, ¿no? O sea, mejor que no lo saber. Esta niña realmente sí que lo debió de pasar mal. Y ahora... Yo creo que le importa un pimiento toda esa familia. Mira. Y si, dice, si le puedo sacar algo de dinero y de provecho, se lo saco. Y ya está. Porque después de estar a punto de denunciar a Dulce, ahora Dulce se queda con su niño. Con su porque Dulce es también es como... Dulce es como... Yo, lo de Dulce sí que no... no bueno, pues sí yo creo que Dulce... ¿Tú crees o sea, que la si que esto lo vemos en otro contexto, en otra relación, dirías otra cosa? Pero es que Dulce es como que... Ah, sí. ¿Sabes? Es como que... A ver... Que se lo perdona todo. Se lo perdona todo. Todo. Claro, porque da igual, que a su niña da lo mismo lo que le haga a su niña. Ella es porque tampoco tiene a dónde ir. Es como que no es capaz de cerrar esa puerta de... Es que si la cierra, ¿qué hace? ¿De qué vive? Pues, jolín, pues yo... Pues hija, yo creo que te puedes buscar otras mil cosas, ¿eh? Pues, ¿y quién la va a querer? ¿Tú la llevas para tu casa a trabajar con tus niños? Pues no sé, pues que se busca pues de dependiente. Pues mira, bastante bien los cuida. Porque pues hija, niñera, mira, pues ¿de menudo. Niñera? Oye, de niñera pones un anuncio en internet y dices, soy Dulce, niñera, de las no, Pantojas y de tal. Pues yo no la quiero. Tú no, pero, yo tampoco. ¿Pero vosotros creéis que no habría muchísima gente que sí que la...? Yo pienso que sí. No, no, ni, mira, lo tengo clarísimo. Porque ay, si no tienes niños, si no lo querías, me parece tóxica. ¿Quién te vendría a ti? Dulce, venga, Dulce. No estaba buscando la duquesa de Cambridge, alguien que le cuidase los hijos. A Dulce hay que mandarlo. Bueno, no hablabais de Clarice. A Kate Middleton. Claro, en la podemos mandar. Porque ella ahora ya no tiene ayuda y es muy difícil. Se la solo te queda leer libros. Mira, se mira, la podemos mandar, que además le enseña español y todo. Decía yo que estabais hartos de este clan, que yo en eso sí que estoy con Rosa, es que ya me aburre este clan y te vuelvo a decir, ¿eh? Son todos no igual. Le estáis sacando el partido que realmente merece la noticia de que Chabelita sí está con Asraf. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, y que se iban... Pero los, mira, Ana, así como lo estás diciendo, igual ya se están dejando. Yo creo que, o sea, que tú están, tampoco creo que te emociones. Que están, porque no saltaban hoy en esta paracaídas. Esta sí que es una noticia en pop-up. No. ¿No? Sí, no es totalmente pop-up. O sea, los novios son muy pop-up. Y las mira, noticias, las noticias no absolutas. Volverá con el otro de la vida mártir, porque estará... No, pues que se le perdona también todo. O a lo mejor volverá con Alberto. Es que nunca se sabe. ¿Con Alberto? Alberto... Isla. Ah, puede ser. Alberto Isla. Estaba pensando con el gran hermano. Alejandro, Alejandro. Alejandro, no. Mira, que digo yo que estábamos un poco hartos de este clan, pero tenemos otro clan incipiente, convertirse más en clan y más ampliado todavía posible, que es Las Campo. Y La Campito. La Pradera. Las Campo y La Pradera. Eso es. Bueno, yo creo que Las Campos incluso son más clan. La hija de... Bueno, estos tienen un punto de clan, clan, clan. Sí, sí. Pero... Varias noticias. María Teresa Campos, que está subastando los muebles de su casa, ha ayudado con Edmundo, que es su maestro de obra. Es el que dirige la mudanza, ojo. Es el que dirige la mudanza. Madre mía, la mudanza. Y luego tenemos como gran noticia de esta semana, en todo ese contexto, a Alejandra Rubio, la hija de Perelu, que va a tener su propio reality. Wow. Porque la carrera le era muy dura. Wow, siguiendo los pasos de Gloria Kahn. Wow. Y ahora sí. Podemos decir a Laura que la hija está viviendo con el novio. Pero ¿ves cómo? No, me voy a callar. Es que bueno, iba a decir, y otra porque cosa, son un poco más del norte. Mira, y otra cosa, os voy a decir otra cosa del clan. ¿Qué? Carmen Borrego, ¿cuánto pesa? Perdió casi 9 kilos. ¿Cuánto pesa? 40 y pico. Entonces. 49 kilos. Porque si pesaba caramba, 50 y... No 49 kilos. Bueno, pues... Ya nos podemos no intercambiar luce, el armario. Tiene las piernas delgadas, pero por arriba no da la delgaza. 49 kilos. Lo pesaron el otro día en directo, ¿eh? Bueno, y también cuanto, bien, lo que decías tú un día, que debe medir 1,40. Es más baja que su hermana, ¿eh? ¿Sí? Es más baja que Terelu. Y Terelu es bajita. Que conste, mira, que yo a Terelu la recuerdo... Sí que es verdad que estas chicas que tienen las caras así de caras redonditas y tal, dan como la sensación de estar siempre más
curvilíneas de lo que realmente son, porque yo recuerdo a Terelu en la época esta en la que venía por Santiago. Ahí estaba delgada, ¿no? Estaba muy delgada. Estaba súper delgada. Yo recuerdo a esa chica con una cintura así. Yo la recuerdo delgadísima y bajísima, con unos zapatos así. Es que siempre decían, si llevaba talla 38 o 36, decía, perfectísimamente, porque es una chica que sí que te da la sensación de cara redonda y tal, que a lo mejor tiene más peso, pero es que era delgadísima. Era delgadísima y ya te digo, pues su hija... Bueno, pues su hija es más pequeña, su hermana es más bajita, pero la hermana... Bueno, y la hija que se va a dedicar en su reality, en su canal de YouTube, como Sofía... A ver, hay que trabajar, ya, porque la abuela ya no trabaja. Y entonces que a lo mejor le dan un programa, que aún tiene contrato hasta marzo y allá. Sí, y hasta marzo que le van a dar. Pero ella que va a vender en el reality. Sí, pero mira, ella ya no se lo cree. Bueno, ella quiere salir... maquillándose, yendo de compras, claro. Lo que es su día a día. Pero que he dicho yo, quiero trabajar. Claro, ahora el trabajo es esto. Claro, grabarse, pero es un chollo. Te levantas por la mañana, te graba y cobras por eso. A ver, de tu rutina. Yo lo quiero decir, pero aquí lo hemos dicho. A ver si nos proponen uno. Yo creo que tenéis que hacer un canal ahí. Bastante más, mucho más, una vida mucho más divertida que la de la dieta de Teresa Campos, ya te lo digo. O sea, no levantes a nadie, puede ser, pero no te digo que no. Después tenemos tres visitas. Pero una vida mucho más divertida que la suya, Laura, seguro. Tenemos en nuestro programa tres visitas. Eso es, la tuya, la mía, la... Cuatro visitas tenemos. Bueno. Haz algo. ¿A qué probamos? ¿A qué probamos? De todas formas, que la niña ha decidido dejar la carrera siguiendo los pasos de Chabelita, que también se apuntó... Ahí sí que se parecen, ¿ves? Sí. Y de Gloria Camila, que también de Gloria tiene... Camila también dejó la carrera Gloria Camila, pero no bueno, Gloria viendo... Camila diseño. Sí, pero ahora estamos viendo otra cosa. Mira, pero ¿cómo fue? La nieta de Teresa Campos, Alejandra dejó la carrera ya el primer día. El segundo, porque el primer día fue... Le explicaron los planes de estudio. No le gustó. Lo pensó bien por la noche y no dijo, era lo que pensaba igual no es novia. Esto a mí me viene mejor grabar con la cámara, hombre, sí, como muchísimo me pillo mejor. Y la cuando rebajas. Vio que había teoría en la carrera, dijo no. No, casi que no. No, como que no. Bueno, de todas formas, ahora se lleva a matricularse a las carreras y decir que tienes el título. Ya. Anda. Como la novia de Kiko, que era... ¿Criminóloga? Criminóloga, claro. ¿Qué novia de Kiko Matamoros? ¿Qué bueno, novia? ¿La que acaba esa de última dejarle? Que tiene. No lo sé, yo de verdad que a mí esto se ya la me ha engañado, ¿no? A mí me parece... No, pero ahora por lo visto... A mí esta historia me resulta una historia paralela ya a la de la piedra con el otro. Ellos defendiéndolos Kiko... en plató todo el día, defendiendo cuña y carne. Y ella... pues mi metiéndole Kiko. La pata hasta el fondo en cada cosa que hace, ¿no? No, a mí me hace mucha gracia que le llame mi Kiko. Ella. Sí, mi Kiko. Ay, sí, fueron a hacerle unas declaraciones justo el otro día en Albacete. Sí, se vio todo el Photoshop, que se pone en las fotografías pero de Instagram, entonces, de la marinera. ¿Por qué vive en Albacete si realmente no es de Albacete? Si su madre es de Albacete. Y si dice Albacete, que no tiene trabajo. Era de Valencia. Pero ella dijo que era catalana. Nació en Cataluña, pero... No, sí, también. Es que... Empezamos por Brasil. Willy Fogg. Ella nació mira, en Cataluña, este programa pero... va fatal. Empezamos no sabiendo el nombre de la novia de Rafa, Cristina, que se lo cambia. De Rafa. No, y ahora ya estamos en que no sabemos de dónde. ¿Dónde es la No, pero nosotros lo sabemos. No, sí lo sabemos, lo que nos es ella que no lo sabe. La que no lo sabe es ella. Ya dijo que nació en Barcelona, pero que ahora vive en Albacete. Sí. Y que por el medio es brasileña, ¿no? Y ella, no. En antecedentes dijo que era brasileña, dijo Kiko, que era medio brasileña. Y entonces le dijeron... Igual Kiko pensaba que estaba con una brasileña. Y dijeron, ¿cómo que era medio brasileña? Y dijo él... Bueno, un abuelo, una cosa así. Tenía un abuelo de Brasil y no sé qué, no sé cuántos. Así al final la más centrada va a ser de verdad Llorena en todo esto. Hombre, no lo dudes. No, claro, tiembla Tamara. Yo entrevisté hace muchos años a Llorena y guardo muy buen recuerdo de ella. ¿Llorena? Sí, muy agradable. Hombre, muy lo que debe ser es muy buena. No, parece muy buena chica. Sí, no, muy buena. De verdad, ¿eh? Porque yo antes pensaba... Lo estoy diciendo que en serio, recuerdo una entrevista pensé, muy tan buena, agradable. Tan buena que es tonta. Mira, no, siempre pensé que era papel, pero ahora creo que es así ella. No, yo creo también. Es muy paz y amor. Así muy... muy educada, muy... La mala leche se la llevó su madre, todo con la... Sí. Pobre, está muy mala. Espabilando, pero ella no... La madre, muy mala. Mira, y que me olvidaba yo que la hija de Terelu, antes de pasar a otro personaje, estaba cenando el otro día con el hijo de Ana Obregón, ¿no? Y con... Ah, porque son muy amigos. Alejandro Lecchio. Yo creo que van a hacer algo juntos.
¿Sí? Es probable que lo invite al programa, porque pues es que está claro que lo invita al programa algún día, porque siempre le llama, ¿entiendes? Llama, sí, porque siempre. Ella sola, el reality como que no. Es una niña muy aburridita, te quiero decir, no tiene, no es así como su familia. Es a más, ver, es que ¿qué nos va a vender? Tiene otro perfil más, más bajo quizás, y le falta un poquito de tablas, ¿no? Y su tía se defiende mucho mejor, yo creo. Oye, ¿y qué me contáis de Antonio Tejado? Él llorando, pidiendo perdón, que no puedo a Chayo. Y Chayo y Rosa de Benito, estaca, pasa que te doy. Pues Tejado... Bueno, se veía venir en cualquier caso. Tenemos un problema y, bueno, y nosotros no, él va a tener un grandísimo problema. Nosotros que, no. Ahora no, que... No, que nos salpica. No nos salpica. ¿Por qué va a tener Porque un si problema? Alguien, si alguien de vosotros estuvo en un baño de una discoteca con Amor Romeira, a lo mejor sí puede tener un problema. Es verdad que le grabó. Nosotros, claro, porque casualmente fueron al baño y casualmente... ¿Qué estás hablando? Sí, ya Tejado y Amor. A ver cómo lo digo esto. A ver. Sí, sí. Bueno, estamos mejor en la web. Mejor tú que Laura. Sí, mejor. Casualmente, pero si no lo Amor entienden, Romeira, yo te lo explico yo. Sí, vale. No, yo lo oí, lo entendí, pero me quedé así, como el Tú cuéntalo te como digo puedas. Que casualmente, sabes que los móviles ahora en la pantalla principal tienen muchas aplicaciones y a veces le das casualmente a la grabadora. Sin quererlo. Claro, tú te estás maquillando y vas a... Sí, pero no estaba maquillando. Bueno, bueno, tú le das, sí. Bueno, dejámoslo ahí. Estamos en modo... Y de repente... Aplicación móvil. Aplicaciones móvil, le das a la grabadora, casualmente se encuentra justo ahí Antonio Tejado con Amor Romeira y hay una serie de ruidos que se graban casualmente y van a salir a la luz estos ruidos. Y no son ruidos que podemos encontrar en la naturaleza, así de un oso panda, un... Nada, no, son no, otros además, tipos... tampoco es fácil encontrar el oso panda. Claro, en el baño, ¿eh? Claro, en el baño menos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando se da a terminar la grabación, Antonio sale y va a dar un beso a su Candela, que estaba esperándolo justo fuera del baño. Un buen morreo. Un buen morreo. Y venía. Y claro, cuando no te lavas los dientes, a lo mejor te huele mal. Venía de poner los dientes en otro lado. No hemos dicho eso. Sí, pero en la tele yo lo oí. Ya, vale. Yo no quiero oír nada de esto. Vamos, no, es que lo único que queremos... Pero mira, pero ¿sabes que no dicho nada de eso? Bueno, el problema lo va a tener a la salida porque, de la casa porque van a sacar el audio. Muy bien, Ángelo, yo creo que se entendió bien. Yo creo que se entendió, pero yo espero que mi madre no lo entendió. Bueno, no te preocupes. Mira, yo creo que el problema lo va a tener de todos modos porque tiene problemas todos los días, aunque sea decirle... ¡Ay! Está todo el día llorando. Él, la novia y menuda relación. Si se pasa... Pero ya no están juntos, ¿no? No, hija, pero están llorando ella y él todo el día. Y entonces yo no quiero ni saber cómo será una relación de estos dos fuera. Porque si sabes que te están grabando todo el día y estás todo el día... Yo creo que esas igual. ¿Y qué fue de la ex? ¿Mujer era? Era Mona, aquella chica, y parecía una chica... Sí, normal, pero ahí, normal, a ver, no puedo aguantar este recuerdo tiempo. Que hubo problemas con la ley, quiero decir... Estaba con un amigo de la infancia, la chica, Antonio se enteró, cuando fue a casa la encontró con este chico que estaba en el sofá. Sí, algún rollo. Ahora, son historias de hace 5 o 6 años, pero sí que tuvo que intervenir la policía cuando se entró Antonio en casa. Oye, en fin, pues están en un reality, pero debe ser la temporada de hacer realities porque a Sergio Ramos también le han ofrecido uno y ha dicho que sí, va a ser como Las Campos. No me digas. Sergio Ramos, atención. Pero... ¿Y Sergio Ramos? ¿Dónde sacará el tiempo para el reality? No sé, pero Pilar se lo hace Pilar, se lo hace Pilar. Hombre, claro, se lo organiza todo. Es que no y va a salir, ¿sabéis? Y va a salir también Techi en el reality, que eran, ay, pues, ¿qué? Eran amigos. Eran, ¿no? Muy Techi. Amigos. No, ah, eran Techi, pero Techi ahora canta, ¿no? Claro, todo el mundo canta. Fíjate, Techi era amiga de todos, también era del de Paula. De Paula, sí, es cierto. También.
Mira, también es que Techi estuvo donde no estuvo Techi. A ver, explícame. Toda mujer que sale de un reality de la casa de Telecinco. Techi además necesita cariño y ella no sé, pues de verdad necesita mucho cariño, pero además son todos bastante famosos, todos los que le den un cariño. Porque caramba. Antes se hacían una interview las chicas, ahora como interview ya cerró, claro, se tienen que dedicar a sacar una canción, a algo, hay que buscar, a sacarle provecho. Sí, cantantes hay muchos. Mira, ya viste que Corrivera cuando llegó y dijo, tengo cuántos, dos discos de oro y uno de platino. Bueno, porque ahora hacen, es fácil, porque hacen unas ediciones tan pequeñas que seguís... Y le dicen, si también Sofía... Bajaron el listón, antes hacía falta vender mucho más. Que Sofía Suescun también tiene un disco de oro, creo. Y yo no sabía ni que Sofía Suescun era también cantante. Y sacó una canción. También sacó horrible, un disco, sí, ¿qué te parece? Pero ahora para que te den disco de oro que hay que vender 10 discos. Así. O sea, hay que preguntárselo a Rebollo y a su novia, la duquesa. Te los dan en una bolsa de patatas. Sí, probablemente. Yo creo que sí. Porque no entiendo eso. Mira, Lara Álvarez, que está enamorada de su profesor. Nada ya de salir con ese empresario gallego. Ja, con lo salada que es esta chica, no acaba de asentarse, ¿no? Es inestable emocionalmente, Laura. Es tan mola. No es, sí. Es tan mola que nunca hablamos. Si lo pensamos, en realidad estuvo con Dani Martínez. Es inestable emocionalmente. Estuvo con Fernando Alonso. No le cuaja nadie. Fernando Alonso le cuajó muchísimo, ¿eh? Con Fernando Alonso estuvo mucho. Ahora está con su profesor. Y con Dani Martín, muchísimo. Claro, ¿cómo es un personaje tan limpio, tan blanco, sí, digamos? A ver, en la vida también tienes varias relaciones y no pasa no nada, ¿no? No, hombre, claro que no. Tiene relaciones blancas también. Pero no son, quiero decir, que son personajes como Fernando Alonso, que siempre bueno, se final, le saca jugo. Sí, pero al final vamos un poco a lo mismo, ¿no? Creo que... Que si hay personajes que ya no van de vender sus cosas, claro, que no te, y que no te despiertan en eso, ¿no? Y que también caen chico, bien. Mira, pero porque Fernando este chico Alonso estuvo con la chica del sueño de Morfeo. Sí, estuvo casado. Y se le saca, estuvo casado. Claro, casado. Y le sacábamos jugo de ahí, era en plan... No, era imposible, porque con Fernando Alonso a los dos minutos de hablar del te aburres. Claro. Y con la del sueño de Morfeo. Daba un sueño de Morfeo. Vamos, es que los veías a los dos y ya era... Sí. Ay, pero mira, viene por ahí la pareja. Representantes de Eurovisión, por favor, ¿eh? No os metáis con los representantes. Ah, es verdad, Raquel de Rosario. Claro, 2013. Okay. Ya tenemos canción. Sí, la venda ya cayó. La venda ya cayó. La semana que viene la va a cantar, nos la va a cantar. No, bueno, yo a Rosa no le gusta nada. Yo creo que por lo menos es más festivalera. Un muermo era la del año pasado, sí que era un muermo. Esta por lo menos es movidilla. Yo ya no tengo ni recuerdo de las que fueron. Ah, la de Almaya. La parejilla. Sí, Almaya, efectivamente. La de Disney. Así que sí, era totalmente de Disney. ¿Cómo? Tenemos otro chico catalán este año, Miki. Nos canta La Venda, seguramente la vamos a escuchar en todas las orquestas, claro, de pueblo de es que Galicia es muy y parte es de verdad. Asturias, que se lleva mucho, y evidentemente en Cataluña. Ahora ya la pegatina ha vuelto a sacar disco, porque me la canción encanto, de la pegatina. Me encantó esto de... Tenemos y parte de Asturias. Asturias. A mí me gusta. Ahora tenemos... Tenemos. Claro, claro, es claro que... pero yo soy más de los class. Italia va a salir el día 9 de febrero. Aún no sabemos quién. El lunes empieza Sanremo, así que si estoy un poco que no contesto mucho a los WhatsApp. Estás muy ocupado. Ya sabemos en qué andas. O sea que, estamos todavía sin saber quién nos representa, ¿no? En Italia. ¿Quién en nos Italia, representa? No. Yo también en hablo Italia, así. No. Sí, sí, aún no lo sabemos. Aún ha salido no sabemos. Poco. Francia, Finlandia, representante. Han salido pocas. Chequia. Va a salir Portugal. Todo en dos semanas. Portugal, no. Portugal tampoco. Bueno, pero la española es tan buena que yo creo que este año ganamos, siempre se dice lo mismo. Este año ganamos. Oye, por cierto, ¿hay crisis en ambiciones? Oye, parece que hay crisis. Que hay así que... como rumores de ruptura. Por un lado dicen que es crisis y por el otro lado dicen que es venta de... Y por otro lado dicen que ya está totalmente... Que es ponerse en el candelero, pero no lo sé. Resulta que ella fue a un juicio... Carmen Bazán dice que no. Pero después, Carmen Bazán, ¿qué va a decir? A cámara apagada empezó a llorar y dijo, no puedo. Pero eso puede ser a lo mejor porque no está bien total. La presión, es la presión no de la prensa, la presión de su hijo, ¿pero claro, qué presión que la mata? Va a tener esta mujer si lleva 40 años? Pero el hijo la mata, si abre la boca. Ah, yo pensé que decías la campanario. Yo digo que la campanario, que dicen que tiene todavía problemas de salud y que se le añaden los problemas de salud,
pues los problemas de la relación. La Campanario lo que fatal. Tiene es que habló con el abogado, que fue uno de los grandísimos abogados de las... Eso no recuerdo el nombre tampoco, si recordase los nombres de los abogados. Bueno, ya sería demasiado, incluso para mí. Esos datos no nos interesan. A mí, sinceramente, el abogado espacio de libre no me interesa para almacenar todas las canciones de Eurovisión. Yo no creo, puedo almacenar más datos. Yo creo que tienes que ir borrando datos. Que el abogado no le deja hablar, ¿no? Ya tengo que borrar algo tipo Suecia del año 60, 70. Oye, que esa familia que también estaba no así... No tienes tantos megas. Eso. Que también nos daba así juego. Y fíjate, ¿qué apartado del mundo está Humberto, ¿no? Janeiro. Bueno, Humberto, Humberto sí que está desaparecido en combate, ¿ves? Este pero, es el vestido. Pero Carmen no, pero a Carmen yo creo que es que le tiene miedo a la Campanario y al hijo, porque... De bueno, que miedo a la de todas bueno, formas, sí. La revista de cabecera de Jesulín, Hola, como siempre, uh-huh. Llamó para saber si podían dar unas declaraciones y el abogado le dijo a María José Campanario, que era mejor no hablar. Y otra cosa importante, si eres un personaje público, pagarás las consecuencias de ser un personaje público, pues sí, y de contarlo claro. Todo. Mm. Si quieres tener una vida privada, cuanto más privada posible, ajá, tienes que ser consecuente a tus sí, acciones. Y él tiene, y ella tiene la suerte, entre las desgracias, digamos, los problemas de salud que ha tenido, de que se le ha cubierto, o por lo menos la prensa ha intentado no entrar muchísimo en rollos de salud, que son pero temas ahora, muy evidentemente, delicados, sí. Si quiere seguir teniendo un espacio más apartado de la uh-huh. vida del corazón, tiene que pagar un poquito, parar y no dar declaraciones, cosa que hará Jesulín en breve. Ya veréis. Ah, bien mirado. Pero bueno, y seguramente... Jesulín está preparando... Él exclusiva va, en el Ola. No, él está preparando la temporada de Taurina y necesita llenar las plazas. Pero también. ¿Cómo? Sí. No sé, vuelve. No se retiró. Yo estoy un poco cansada de se la retiró gente de la primera se línea con o le retiró todo alto, se como retira, Jesulín, vuelve. Como Nieves Álvarez de las Pasarelas, sí, como no ya. Sé qué, y están ahí. ¡Qué ya. Pereza! Sí, siempre está. Es que ya no tiene coleta para cortar, no le queda. Ya se la cortaron tres veces. Pero se retiró. ¿Qué más van a cortar? No, porque hacéis. Supongo que le van a depilar ya lo siguiente. No hay más pelo que cortar. Me encanta. No tiene coleta que cortar. Es que no tiene. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues con Jesulín, que no tiene ni mucha coleta para cortar su vida. Nos vamos ya. La próxima semana veremos cómo vienen todas las revistas del corazón.